está cubriendo esa grande ahora. De carretera uno para. Esa fue la última que apareció, no hace ni el mes que apareció. Carretero las lía parda. ¿Es el becerro? Vamos a parar un rato. Cuando andan a la luna no las deja arrimarse para allí. Tenía metida en el cercado las esas cabo, están para estallar. Que esa vaca es una pedazo de vaca, está gorda, trinquete, ¿eh? Y recién paría. Un mes que tiene, no tiene ni el mes. El becerro. Era la única que quedaba. Esto es natural, esto es que si lo ven los amados, estos animales, los animalistas, dicen que es explotación animal, parías y preñas, aquí lo veis, natural. Ellas paren y al mes que han preñado otra vez, o antes del mes, las hay que antes. O sea, con los calores. Bueno, aquella parió también, aquella está ya preñada, y también por ahí hace un mes. Lo que pasa es, claro, lo mismo se piensa que le pinchamos algo a las vacas para que. Para que salgan calientes. Carretero. Son las 5 de la tarde, calienta el sol. Que yo quiera. Más te va, Dios. Las voy a meter para ir para acercado toda la noche y mañana las vuelvo a soltar.
Este barrio. Puta, esta vaca de gorda. Y esa que se está cubriendo, paría y gorda que está trinquete. Os dejo, me voy. A echar las payas y me voy a las cabras. Alegre va para allá. Vamos al tema.